buenas noches, mi gente. Aquí un vidito más. Aquí con Alex detrás de las cámaras. El primer videito, mi gente, 2024. Así que espero que hayan pasado unas felices fiestas, ¿verdad? Perdón que no me veo, estoy oscuro, así que estoy aquí, ¿verdad? Manejando. Así que espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, unas felices vacaciones junto a sus familias, ¿verdad? Así que, mi gente, este es el video número 1 del año 2024. Así que hoy es fecha 22. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Pero, ¿qué 22? Ay, Dios mío, Alex, no. Primero o segundo de 2024, hombre. Perdón. No. No es que pretenda, ¿verdad? Ahí. No es que pretenda confundirlos. Actúas en forma extraña últimamente. Apenas segundo día del año 2024. Aquí son las apenas son las 8:30. Voy ahora hacia la yarda donde tengo el camión parqueado. ¿Por qué? Porque me tocó manejar esta noche. Hoy apenas estoy empezando el día. Voy para Savannah, Georgia. Solo son como 5 horas de manejo. Estaré llegando allá como a la 1 de la mañana. Así que arranco el truck. Ya la carga la tengo desde el 31. Desde el día 30. Sí, o el 30 fue. Día 30 recogí la carga. Está ahí conmigo. Se supone que la iba a llevar hoy, pero se me juntó varias cosas, ¿verdad? Lo que viene siendo la tarjeta médica de los choferes de camiones, ¿verdad? Que se me expiró el 30. Entonces ayer fue primero, que fue el lunes. La mayoría de las clínicas están cerradas, ¿verdad? La mayoría de las clínicas. Pero ahí donde yo me lo hago, estaban abiertos. La mayoría de las clínicas, los primeros de todos los años, cierran, ¿verdad? Entonces, hice eso ayer, aproveché, ¿verdad? Y allá por las 2, a las 2 de la... llegué a las 2 de la tarde. Ellos trabajaban hasta las 3. Pero regularmente ellos trabajan hasta las 6 de la tarde. Regularmente. Y después de hacerme eso, nos fuimos allá de paseo por Vero Beach. Pero hoy nos fuimos allá de paseo, entonces regresamos a la casa. Hoy tuve que llevar la tarjeta médica a DMV. Tuve que llevarla. Porque eso se tiene que... DMV requiere que la tarjeta médica de los choferes de camiones tenerla junto con la licencia. Y esa tarjeta tenemos que poseerla con nosotros siempre. Porque si nos paran por alguna inspección o cualquiera cosa, inspección de documento y eso, nos piden esa tarjeta médica, que es DOT card. DOT medical card. Se llama DOT Medical Card. Así. Pero yo lo digo fácil. Medical Card. Tarjeta médica. Así. Fácil. Pues nada, mi gente. Voy ahora a recoger el camión. Está con la cara. Con la carga, como se los comento. Vamos aquí en la. En la Buggy Creek. Aquí es donde yo vengo, mi gente. Aquí. Esta carretera la están ampliando.
Porque aquí ahora solo de dos carriles de ida y venida. Y como aquí esto ha crecido la población, ¿verdad? Está sobrepoblado, entonces aquí se armaban unos tapones, unos tráficos que no se dan imagina. Así que mi gente, que vamos a coger la Osceola. Esta es la Osceola Parkway. La Osceola Parkway. Para allá está un Walmart. Está. Así que mi gente, los vemos allá cuando estemos llegando allá a la yarda, ¿ok? Estamos ahí guachando, los vemos allá, mi gente. Tomamos una derecha y nos llevaba hasta Central Florida, que por ahí está el camión, ¿verdad? El camión que vamos a recoger. Y aquí estamos llegando, lo viene siendo Orange Avenue. Vamos a cruzar aquí esta luz y vamos a seguirla para adelante hasta llegar a lo que viene siendo Orange Blossom Trail. Sí. Para allá es la Osceola Parkway. La Osceola 192, Kissimmee, San Cloud, en dirección allá. Y para allá es donde estamos dirigiéndonos, para allá es que nos encontramos el Magic Mall. No es el Magic Mall, es Florida Mall. Sí les digo. Estoy un poco tan tarantado, pero ya lo vamos a despertar con un buen cafecito. Se le llama estrategia. El día de esto voy a hacerle un video de esta carretera, ¿ok? Porque más adelante esta carretera es caliente. Y no es por nada malo, ¿verdad? Nada malo, ¿ok? ¿Caliente a qué? ¿Qué pasa en esa agua? En otro video le voy a mostrar, ¿verdad? La famosa OBT. No en este, ¿ok? No en este, miente. No, tengan paciencia, que aquí no. Y como me verán, no es que yo me mantengo detrás de la cámara siempre, ¿verdad? Esto solo es el canal, hombre, solo el canal. Aquí estamos llegando a la Central Florida Parkway. Aquí a la derecha tengo mi camioncito. Prueba pago en mente. Vamos allá adelantito. Y aquí vamos, mi gente. Aquí vamos a buscar el camión y a empezar a manejar ahora. Esto se encuentra solo. Baby, you killed me. Esa compañía de mudanza de ahí a la derecha, y aquí vamos a doblar a la izquierda hacia nuestra yarda, ¿verdad? Y aquí estamos ya casi arribando a nuestro despedirnos de aquí de Florida. Por ahora, bueno, estamos manejando cerca, ¿verdad? Estamos manejando cerca de la Florida, así que puede ser ya mañana regresamos, ¿verdad? Y apenas van a ser las 9 de la noche. Mira, aquí hay unos bumps, son barranquitos. Barranquitos están en mi país también. Cuando voy a Honduras, lo tienen siempre. Que aquí vamos bien, aquí estamos llegando ya. Y aquí estamos, mi gente, dentro de la yarda donde yo parqueo mi camión. Aquí llegando, mi gente.
Hear what I say without even speaking. My compass is off, why did I choose you? Camión. I'm just too lost, I need to cut el camión y después para calentarlo, ¿verdad? Y después salir. Estamos aquí ya en el camión, mi gente. Aquí en el camión vamos a aprender esta cosa. Let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love again. Let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love again. Let me love again. Let go and let me love, let me love, let me let go and let me love, let me love again. Gente aquí. Yéndonos ya, ¿verdad? Lo que viene siendo para el trabajo. Empezar a manejar ahora mismo. Justamente ahora viene a aparecer aquí. Caray. Ay, ay, ay. No, ya no tengo el pelo, mi gente, ya no tengo el pelo. Yo sí me pensaba ver con el pelo, ¿verdad? Pues para Sabana, vamos para Sabana, primer carga del año 2004. 2024, Dios mío. Vamos a tomar cafecito, que eso nos hace falta, yo creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso que nos hace falta, mi gente. Un